Saludos amigos, bienvenidos a la guía inicial del Club Ganador. Les hablo Vicente Rangel, director de empresa, de la empresa de mayor prestigio en información hípica en Venezuela, más de 30 años al servicio de la información. Hoy en día información para la Rinconada y también para los hipódromos de Nueva York y California. Como siempre les digo, cortesía de Royal, ahí están las elecciones que usted necesita. Lo invito a que se involucre con este asunto de los puestos. Esto es muy importante. No solamente se gana pasando la raya con ganadores, sino que existe otro tipo de variantes, otra variante de apuesta donde usted puede siempre tener la posibilidad de ganar dinero con esto, que es lo que se busca. Sobre todo, imagínese usted en días difíciles como la semana anterior, donde ni siquiera hubo cuadros con 6. Yo se los advertía en el audio anterior, el de la semana pasada, que esa semana iba a ser una semana difícil, se lo dije. Se vislumbran grandes dividendos. Bueno, tanto así que no hubo cuadros con 6. Y ahí hubo algunas cosas importantes. Por ejemplo, el caso de Benedetta, le decíamos amigos, a la gente que estaba con nosotros, o que se suscribió con nosotros, y que tuvimos la oportunidad de conversar y compartir los conocimientos. Le decíamos, amigos, hoy no es el día de esta yegua, hoy es el día de Fast Sensation. ¿Y qué pasaba? Quedaban dos, o sea, para tú perder tienes que llegar tercero o algo similar. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es donde está el secreto. En la superfija de Bella del Nilo, una yegua que, bueno, no pagó nada, pero la tenían como que no se ganaba el uno. Y a nosotros el uno, pues no nos gustaba. Entonces, ese tipo de cosas. O en la última, que originalmente teníamos una fórmula, pero después en el transcurso de la semana, bueno, la cosa se polarizó entre Gabo White y el ejemplar Ken Joaquín, y así llegaron primero y segundo. Y si usted consulta los puestos hípicos de Royal, usted se da cuenta que allí tiene la posibilidad de ganar entre los dos primeros, entre los tres primeros. Entonces hay que defender el dinero. Por eso les digo, usted quiere saber cuál es la manera, usted se guía por aquí primero, guía inicial. Nosotros le damos la primera parte, como se la voy a dar en este momento para el domingo. Y usted luego se suscribe con nosotros por un precio módico, un precio asequible, 04-12-303-5096. La información de Vicente Rangel, la confirmación, qué podemos hacer en las carreras, cuál es el camino para tratar de ganar dinero en la tarde o en las carreras americanas. Usted se comunica con nosotros, le damos el consejo, le damos la guía y le confirmamos de última hora para que usted tenga la posibilidad de producir dinero con esta actividad, que es hoy más que nunca necesario. Usted sabe cómo está todo hoy en día. Primera válida para el 5 y 6. Pensamos que hoy le toca, pues, a Priorities, la número 6. Esta yegua con Robert Capriles, ya la conoce, la viene corriendo en su última. La yegua corrió por pedazos, tuvo algo, o sea, les invito a ver el video. La yegua corrió en la punta, se quedó, después volvió la yegua con algunos, con acción intermitente. Nosotros pensamos que en esta oportunidad va a lograr la victoria. Priorities, línea en la primera válida para el 5 y 6. En la segunda vamos a estar con una triple fórmula, sin orden de preferencia. Jackie Design, ya veterana en la agrupación. Ibarra también la conoce. El ejemplar Essential Wild, número 6, ha mejorado muchísimo en privado esta tordilla y lleva el buen descargo de Contreras. Vean que es la vez de las últimas carreras que va a correr más liviana la pupila de Palencia. Y Only Rose, la número 8, una buena sorpresa con Larry Mejía, la otra de Ramón García. Esta yegua también los invito a ver el video donde corre con Caramelarro. Esta yegua ahora con un tiempo más de entrenamiento y más puesta, pues esta yegua va a ser posible sorpresa en esta carrera. 2, 6 y 8 esperando la confirmación de última hora. Las elecciones, qué vamos a hacer, qué vamos a jugar, qué vamos a decidir. Por el 0412-303-5096, 0412-303-5096. Precio módico, todo al alcance para que usted tenga la posibilidad de producir dinero. Por supuesto con Royal, que sería lo mejor, porque ahí tiene la confiabilidad y usted va a obtener las ganancias que usted necesita con toda confianza, o en cualquier otro medio que usted utilice. Octava competencia del domingo, tercera válida. La velocidad será con Napoleón y Huracán Comanés. Estos van a salir a buscar la punta y se van a prácticamente va a ser un cabeza a cabeza de la partida. Cuidado con Real Christopher, que puede aprovechar el número 3. Siempre digo los números porque el señor Ángelo allá en Caribe y en Coromoto me dice, hermano, doy los números. Bueno, perfecto. 3, Rack Christopher como posible sorpresa, aprovechando la pelea de Huracán Comanés y Napoleón. El número 5, 3, 4 y 5 en la tercera válida. En la cuarta,
Miss Mireya, la número 2, cambió de establo. Ahora con José Gregorio Rodríguez, la pupila de este hombre, bueno, que gana muchas carreras, efectiva esta cuadra con Giancarlo Rodríguez, Miss Mireya, y Rompe Paradigmas, la número 10. Ese candado me gusta en la cuarta valía para el 5 y 6. No olvide que Royal es su mejor opción para las elecciones. Esta información es cortesía de Royal y, por supuesto, del Club Ganador. Una hora antes de la carrera le decimos, mire, en esta carrera usted va a hacer esto, en esta segunda esto, en esta tercera esto, esta es difícil, este me gusta de lance, este me gusta para no me gusta para ganar, creo que esta no es su carrera de hoy y cosas así. Usted tiene esa oportunidad y por eso no debe desaprovecharla. Por un precio módico, suscríbase por el 303-0412-303-5096. Goldwater, se ve como bajado de lote este ejemplar aquí. El pupilo de otro, pupilo de Cerebro Rodríguez con este muchacho Nava que lo conoce. Y Oporto, el número 6, buen descargo de Decker Acosta. Mosca con este ejemplar, que ha corrido 3 veces la distancia y una de sus victorias fue justamente en la milla. Así que 2 y 6 en esta cuarta valía, en esta quinta valía. Y en la última, otra vez Kenji O'King. Kenji O'King pasó a ganar la semana pasada, simplemente que el tordillo venía durísimo y no pudo contener la atropellada, llegaron primero y segundo. Y el otro King, Sonder King, con Cindy Carrero, el de Ricky, le dieron el descanso necesario después de reaparecer. Y esta va a ser la decisión de la carrera en la guía inicial, porque es lo que se ve en el papel. De aquí al momento de las carreras, hay, como digo yo, mucho pan que rebanar. Luego de mi intervención estará Rendías con su regalo abierto y sus líneas para el 5 y 6 de este domingo. No olvide, 0412-303-5096, suscríbase con nosotros y tenga la máxima oportunidad de lograr dinero en esta actividad de las carreras de caballos. ¡Adelante, Ren! El gran saludo a toda la afición hípica de Venezuela, especialmente los que escuchan este programa. El Club Ganador de mi gran amigo y hermano Vicente Rangel. Más de 30 años de experiencia como timekeeper en el hipódromo La Rinconada. ¿Y usted lo escucha por dónde? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por tu canal de YouTube Río de Ganadores. Les sabe este servidor Rendías para brindarles la información para este día domingo en el Hipódromo Internacional La Rinconada, 24 de noviembre del 2024. Vamos con nuestras dos imperdibles y nuestras dos fijas de Venezuela, como toda la semana, el regalo abierto de las no válidas y nuestra línea en el 5 y 6. La semana pasada, nuestro regalo abierto, Tuco Salamanca, ganó el clásico burleco en distancia de 1800 metros, se lo dijimos. El clásico Simón Bolívar lo dejó listo en condición física de este caballo importado argentino que ganó galopando el clásico burlesco. Nuestro regalo abierto esta semana, Venezuela, correrá a la altura de la quinta carrera, clásico aviación bolivariana de Venezuela en distancia de 1800 metros. Se trata de esta número 2, turbinada número 2, la conducida por Francisco Quevedo y presentada por Fernando Parili, Tota, la del Estú ZM. Les voy a explicar algo, Venezuela. No le teman al tiro de 1800 metros. Estos caballos que tienen clase y son buenos corredores en tiros cortos, 1002, 1004, cuando van a cuatro codos por primera vez se ponen adelante y el 90% ganan la carrera. Y este es el caso de esta yegua turbinada. Esta se va a poner adelante, Venezuela, la va a perseguir Princesa Manuela, pero esta no la alcanza nadie. Esta se le va a venir de tiro a tiro. Turbinada, la pupila del Estú ZM defenderá el regalo abierto de este servidor Rendía. Recordándole que hay que sellar el 5 y 6 nacional. Hay que sellar el 5 y 6 nacional y apoyar el hipismo venezolano, el hipismo que todos amamos. Por supuesto, ¿dónde lo va a sellar? En la mejor página hípica en Venezuela, como es Apuesta Royal. Indiscutiblemente la mejor página hípica en Venezuela es Apuesta Royal. En Apuesta Royal usted tiene de todo.
puestos hípicos, tabla fija, rojo y negro, jugadas deportivas, 6 a sus 5 y 6. Y así apoya el hipismo venezolano en Apuesta Royal, la mejor página hípica en Venezuela. Vamos con nuestra línea, Venezuela. Corre a la altura de la cuarta válida. Novena carrera del programa, 1200 metros. Se trata de esta número 2. Miss Mireya número 2. La conducida por el Yankee Giancarlo Rodríguez. En su última dijo que ya va a abandonar este lote rápidamente. Me gusta de fija. Buen puesto de partida. 1200 metros. Se va a poner atrás de la velocidad. Tercera, cuarta, cerquita. Con este gran jinete Giancarlo Rodríguez. En los 300 finales, con toda seguridad, Venezuela, ella va a pasar a ganar esta cuarta válida para el 5 y 6. Y defenderá la línea de este servidor, Ren Díaz, para este día domingo en el hipódromo La Rincona. Mi Mireya para toda Venezuela. Me despido deseándole la mayor de la suerte a todos en el 5 y 6 nacional y recordándole turbinada en la quinta carrera clásico Aviación Bolivariana Venezuela y en la cuarta válida. Miss Mireya número 2, la pupila de este buen entrenador José Gregorio Rodríguez, que conducirá el campeón Giancarlo Rodríguez. Me despido, Venezuela. La mayor de la suerte para todos.